Hola, les habla Cristian Monkever y sé que en este minuto debería haber estado presente en la reunión, pero lamentablemente por errores no achacables ni siquiera a mi persona o a alguno de ustedes, sino que simplemente por errores administrativos no pude subirme un avión y lamentablemente no pude estar hoy día en una reunión que era muy esperada. Sé que han viajado de lugares lejanos y están haciendo patria, como siempre lo hacen en esa hermosa región. Pero voy a estar mañana, voy a viajar en el primer avión a las 5 de la mañana para poder estar todo el día con la mayor cantidad de gente posible de nuestro partido para poder fijar lineamientos y tener conversaciones con nuestros militantes, con nuestros dirigentes, y desde ya les pido las disculpas porque fue un error involuntario el que impidió que yo pudiera estar ahí presente como lo habíamos planificado muy bien con la presidenta regional, con Gloria Bilicic. Primero que todo, agradecerles por el trabajo que realizan como partido. Renovación Nacional, recién hoy día estaba mirando las encuestas, es el partido que mejor está evaluado y el que más aumenta en evaluación positiva de parte de la ciudadanía en todo lo que han hecho en estos últimos meses. Ese es un trabajo que no depende de esta directiva, sino que depende de todos ustedes. Es mérito de las directivas nacional, regionales, comunales, distritales. Es mérito de la actitud del partido, que ha sido claro en momentos complejos que vive la política chilena. Cuando uno es claro, cuando uno es transparente, cuando uno corrige los errores que se cometieron, la ciudadanía premia con buena evaluación. Por lo tanto, estamos haciendo bien las cosas pensando en lo que va a ser la elección municipal. Y partiendo con la elección municipal, bueno, quiero saludar primero a las candidatas alcaldesas que están hoy día corriendo y que están empujando un carro que es complejo, y desde ya agradecerles que hayan querido ser candidatas. A Margarita Norambuena, de Porvenir, a Gloria Mancilla también, que estaba presente, entiendo, de Primavera, y a la alcaldesa que va a la reelección, Anaí Cárdenas, en Torres del Paine. Bueno, nuestras felicitaciones, nuestros agradecimientos y el ánimo para que puedan enfrentar estas campañas de la mejor manera posible. Y también, bueno, a todos los candidatos a concejales de Punta Arenas, de Timauque, de Río Verde, perdón, y de Laguna Blanca. No conozco todas las comunas de memoria del país y en la región de Magallanes, un abrazo a cada uno de ustedes. Contarles desde ya que hay varias cosas que tenemos presentes. La primera, animarlos a enfrentar de la mejor manera posible esta elección municipal. Tenemos que sacarnos la mugre en la calle, conquistando la voluntad de las personas y haciéndoles ver por qué tienen que votar por nosotros y no por los errores y por los gobiernos comunales de la nueva mayoría. Hoy día, cuando uno pregunta quién votó por Bachelet o quién se sacó la foto con Bachelet, andan todos escondidos y andan todos fondeados. Eso es lo que hay que desenmascarar y demostrarle a la gente, que no da lo mismo por quién votar y que se cometió un error al momento de votar por las candidaturas del socialismo, y que hoy día esto se tiene que corregir. Ustedes mismos lo han visto en su región, como un diputado, el diputado Gabriel Boric, que hace mucho ruido y hace mucho aspaviento de su acción, lo vemos hoy día metidos en un lío en Contraloría con una investigación bastante cuestionable respecto a propiedades de su familia. Esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que cambiar y erradicar. Al mismo tiempo, contarles que en el partido tenemos un comité electoral regional en cada una de las regiones, que son los que van a estar encargados de cortar el queque y de definir en regiones, tal como lo dijimos hace 2 años atrás, las candidaturas, en este caso a las alcaldías y a las concejalías. Así que a llevar adelante bien esa labor, entiendo que ya se han reunido, se van a seguir reuniendo, para que sean las regiones y sus dirigentes locales los que digan quiénes son candidatos, quiénes van, y asumirlo con la mayor responsabilidad posible. También, para ir terminando, mandarle un gran saludo a la presidenta regional, que está haciendo un tremendo trabajo, y a todos nuestros militantes y simpatizantes que están hoy día ahí reunidos. Ojalá con muchos de ustedes me pueda ver en un ratito más. Tomo un avión a las 5 de la mañana, ahora sin errores, para poder llegar temprano y estar todo el día y podernos reunir con algunos de ustedes durante el día o al final de la jornada.